Ha sido muy positivo. Marcos ha venido a marcar cuál es nuestro proyecto de gobierno. Estamos todos encolumnados detrás de ese proyecto, donde sin lugar a dudas la prioridad es el vecino, estar atento a las necesidades que cada uno van planteando. Y bueno, ha sido muy generoso, muy amplio en todo lo que ha ofrecido. Esperemos ser gobierno y poder devolver a los chicos el deseo de quedarse radicados en sus ciudades, de revertir el proceso inmigratorio y convertirlo en emigratorio de quienes se han ido, que aquí se les van a garantizar las posibilidades de desarrollo que en algún momento no pudieron ver. El mensaje de ahora es: no vayas, hijo, en búsqueda de un nuevo horizonte. Aquí General Disa y aquí la provincia le van a ofrecer las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse. Cada vez que decíamos: hijos, tienen que estudiar, chicos, hay que estudiar, porque ustedes son los artífices de su futuro, que estén convencidos de que así es. Bien, sumaron a Giraudo y a Colombati a la mesa. Digo, esto es un mensaje de que va a haber, se suman para las elecciones locales también, ¿o fue por la visita de Carazo? Fue por la visita, pero ellos siempre pertenecieron a este espacio y las puertas están abiertas. Nos encantaría de que, bueno, todos podamos ir detrás del mismo proyecto. Bien. Me parece espectacular, tenemos los mismos objetivos, educación. Si bien no hay alianza, ¿no? En esa alianza Juntos por el Cambio. No hay alianza, nosotros siempre hemos mantenido nuestro espacio como surgió, como Unión Cívica Radical, y nos encolumnamos bajo los principios de nuestros líderes. Bien, pero bueno, Giraudo, Colombati, tienen las puertas abiertas. Desde luego, siempre estuvieron abiertas. Adriana Malatini también, ¿no? Exactamente, y cuando han venido a presentar la posible candidatura de su candidata, de su referente, lo han hecho, los hemos escuchado y hemos aportado lo que estaba a nuestro alcance y considerábamos que es necesario que incluyeran. Este espacio es el espacio del diálogo. No hay democracia si no hay multiplicidad de voces. El ausente Leandro Salera, ¿se sabe por qué? Leandro Salera ha estado ausente porque, bueno, problemas personales no se lo han permitido, pero ha estado trabajando arduamente, anoche, antenoche, bueno, todos los días. ¿Por qué es de público conocimiento las diferencias con Carazo? No, aquí Leandro se está multiplicando en un montón de actividades y por ese motivo es que no ha estado presente. Este espacio lo ha sostenido durante años él, con esmero, con esfuerzo, con lo que son sus ideales. Bien. Honestidad, conocimiento, y lo ha demostrado ampliamente en la función que ha estado desarrollando y desarrolla dentro del Consejo. Bien, ¿van el viernes a presentar ante la Junta Electoral toda la lista y el equipo? Exactamente, y en eso está trabajando muy arduamente Leandro. Bien. ¿Ya está el equipo conformado o todavía falta de confirmar? Está conformado totalmente, anoche se conformó y bueno, prontito te damos la lista completa, Diego. Gracias. Como siempre, a vos.